Reflexiones de Fe y Esperanza con Monseñor Andrés Carrascosa. Ante la situación tan compleja y difícil que hemos vivido en este largo tiempo de pandemia, con todo el sufrimiento que ha traído consigo, un cristiano debe preguntarse, discernir y distinguir cuáles son los caminos del bien que nos conducen al futuro de otros caminos que no nos llevarían a ninguna parte o que nos hacen incluso ir hacia atrás. Y para ello no necesitamos solamente estar abiertos a la lectura de la realidad, sino también tener un conjunto de criterios que nos guíen en ese discernimiento. Y entre ellos, el sabernos amados por Dios y llamados como pueblo al servicio y a la solidaridad. El tener la sana capacidad de hacer silencio y reflexionar para escapar de la tiranía de aquello que es urgente pero no es lo esencial. El dedicar tiempo a la oración y a la escucha de la palabra de Dios para comprender por dónde nos llama a caminar el Espíritu de Dios.